Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Tenemos 3 de diciembre. Y vamos a, antes de poner en práctica un método de triangularización vía matrices de Householder, vamos a hacerlo en conjunto a los siguientes conceptos, que es el concepto de la descomposición QR y la factorización QR. Ok. Entonces, cuando hablamos de factorización QR, nos referimos a tomar una matriz A dada A, una matriz en CN por N. Por factorización QR nos referimos a es un producto o una factorización, valga la redundancia, A igual a Q por R, donde Q, que pertenece a C de M por M, es una matriz unita, una matriz unitaria, y R, que es una matriz de N por N, a ver, serían, vamos a ver. Okay, aquí esta debería ser de M por N. Y la matriz R debe de ser de N por N. Sí. Entonces, IR es una matriz triangular superior. Triangular superior. Ahora, cuando hablamos de descomposición QR, P siempre dada una matriz A de M por N, una descomposición QR para A, una descomposición QR para A es, podemos decirlo así. Una descomposición QR para A, esta forma QR, sucede cuando Q es una matriz de M por M, ahora sí. Aunque,
Okay. También unitaria. Y R, que en este caso va a ser de M por N, es trapezoidal superior. Entonces son términos que son bastante parecidos, solo que tienen una sutil diferencia y ese radica principalmente en los tamaños de la matriz. En la factorización QR, la matriz R tiene que ser matriz triangular superior y en la descomposición QR, la matriz Q tiene que ser cuadrada. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Cuál de las dos es la matriz cuadrada? De ahí técnicamente las dos serían trapezoidal superior, solo que como esta es cuadrada, se utiliza el término más específico de triangular superior. Pero de hecho, estas dos, o sea, si uno tiene una factorización QR, puede construir fácilmente una descomposición QR, y si uno tiene una descomposición QR, también se puede construir una factorización QR. Entonces, si por ejemplo se tiene una descomposición QR de A, entonces Q es de M por M y R es de M por N. Entonces prácticamente nosotros podríamos separar estas matrices o dividirlas en bloques, de tal manera que Q se vea como Q1 y Q2. Y R se vea como R1 y el bloque de ceros que debería ir abajo en el caso de que M sea mayor o igual que N. ¿Okay? Entonces, en el caso que M sea mayor o igual que N, pues esta matriz sería de N por N. Y esta matriz sería de M menos N. A ver, no, sería de M por M menos N. Entonces, de aquí al hacer este producto por bloques, como esta matriz R sería de n por n, y esta matriz 0 sería de m menos n por n, entonces los productos son conformables y pues la multiplicación sería simplemente Q1 por R1, más una matriz 0, pero esa matriz 0 no interesa mucho porque va a quedar cero. Entonces, a partir de esta descomposición QR, podemos obtener una factorización QR, porque ahora Q1, si vemos como Q1, vean que pertenece a N por N. A ver, perdón, este era a ver, para que las cosas cuadren. Correcto, este Q debería ser de M por N. Sí, porque tiene la misma cantidad de filas, pero recortamos hasta la columna N. Entonces, y este R1 vamos a ver. Sí, de n por n. Entonces aquí Q me va a quedar de m por n, tal como lo pide la factorización. Y el R1 sigue siendo de n por n. Por cierto, aquí arriba era, pertenece a C de m por n y R1 pertenece a C de n por n. Entonces, y pues si quisiésemos retroceder, si tuviésemos una factorización QR y quisiésemos una descomposición, lo que sucede es que aquí tenemos un total de, bueno, en reversa, este Q1 se puede ver como una lista de n vectores linealmente independientes.
Entonces, lo que hacemos con esta lista de vectores es que nosotros podemos extenderla hasta generar una base de CM. Y con esa base de CM va a conformar Q2. O sea, Q1 sería esto mismo y esto y Q2 sería una extensión de los vectores columna en Q1 a una base de CM. Y estos ceros pues solo se agregan ahí. Y así podríamos obtener una descomposición. Correcto. Las columnas de Q, estos son un sistema linealmente independiente debido a que es matriz unitaria. Entonces, así podríamos pasar de la descomposición a la factorización y de la factorización a la descomposición. Ok. Entonces, y si fuese el otro caso en el que en el que hay más columnas que filas, pues sería algo muy parecido. Solo habría que reajustar los tamaños. Que aquí, vamos a ver, en ese caso, solo habría que descomponerse Q en términos, o sea, para el otro caso, no voy a escribir los tamaños, solo quiero mostrar cómo quedaría. Para hacerlo más rápido, Q se descompondría y vamos a ver. Debería de ser algo así. Vamos a ver, que R en este caso queda así. Entonces Q. No es que de hecho este caso tampoco nos interesa mucho, pero déjenme analizarlo. Porque si lo escribo así. Ah, no, en este caso, lo que se debe dejar es. A ver. Ah, no, pero es que en este caso no tendríamos un cero aquí, sino que un R1 y un R2 acá, porque, bueno, aquí no sería ni R2, sería otra matriz, pongámosle C. Creo que este caso realmente no se analiza, pero déjenme ver si tiene alguna utilidad, porque en sí, utilidad no le he visto, pero en el libro solamente aborda el caso de M mayor o igual que N, quizás porque el caso de M menor que N no nos interesa. Okay. Sí, porque no lo veo por acá. Habría de construirlo, quizás. Bueno, yo creo que tendría una forma parecida, solo que en este caso tendríamos. Sería de verlo mejor, pero realmente podemos centrarnos solo en el caso de que M es mayor o igual que N, que es el que nos interesa en todo el desarrollo. Pero sí, me quedé pensando ahorita y vamos a ver si requiere algo de análisis que podamos hacer después para el caso de M menor que N. Pero de momento quedémonos con esto. Ok. Y hay un par de teoremas acerca de esta descomposición QR que nos conviene tener a la mano. El primero es el de la existencia. El teorema de existencia
dice que cualquier matriz A de n, de Cn por n, con m y n enteros, de hecho naturales, tiene una descomposición QR. Y esto se puede hacer por el desarrollo que hicimos ayer con las factorizaciones de, perdón, con la triangularización de Householder. Entonces, siempre podemos construir esta factorización y de hecho esa es la demostración. Está basado en lo que realizamos ayer acerca de la triangularización de Householder, la cual siempre se puede realizar. ¿Okay? Entonces, incluso aunque la matriz fuese llena de ceros, se puede obtener una factorización QR, según lo que hicimos la clase anterior. Aunque la matriz A tuviese filas o columnas llenas de ceros, aún así se puede hacer una descomposición QR. Ese es el teorema de existencia. Y el otro teorema es el de unicidad. Aquí se le pide unos cuantos requisitos extra. Por ejemplo, bueno, no dice, no por ejemplo, dice que si m es mayor o igual que n, entonces la factorización QR es única si ya tiene columnas linealmente independientes. Linealmente independientes y R tiene únicamente elementos positivos en su diagonal principal. Ok, entonces, si en el caso de que M sea mayor o igual que N, estas son las únicas condiciones que se piden, que la matriz A tenga todas sus columnas linealmente independientes. Y que la matriz R, que sea a la que se reduce, que es triangular, perdón, que es trapezoidal superior, pues tenga elementos positivos en la diagonal. Si esas dos cosas se cumplen, pues entonces la factorización QR para la matriz A va a ser única. Y lo podemos demostrar bien sencillo con con la teoría que hemos desarrollado antes. Entonces, sea igual a Q1, R1, o mejor dicho, sea esto la factor o una factorización QR el caso en el que m menor que n simplemente no lo aborda. Y a menos, entonces hasta el momento la pregunta está abierta. No podríamos concluir de que no necesariamente sería única. Pero pienso que posiblemente la razón sea de que si tenemos m menor que n, entonces lo que va a pasar es que la matriz A no puede tener todas sus columnas linealmente independientes, así que porque tendría más columnas
qué elementos en cada vector o en cada columna. Entonces, no podríamos tener más vectores linealmente independientes que el tamaño del espacio. Entonces, ya no se podría aplicar el criterio este. Tal vez habría que buscarle otro criterio, pero sí sería diferente. Entonces, aunque podría intentarse, o mejor dicho, se le podría aplicar el criterio de repente a la transpuesta de A. Si A fuese, si N fuese menor que M, podría aplicarse el criterio a la transpuesta mejor. Ok, entonces. Ah, y por cierto, noten que el primer teorema de existencia es para la descomposición, pero el teorema de unicidad es para la factorización. Entonces, correcto. Entonces, vamos a ver. Ah, sí, tenemos una factorización QR para A de esta forma, con A una matriz de M por N para que quede claro. Entonces, considere A transpuesta conjugada por A, que va a ser igual a R1 transpuesta conjugada por Q1 transpuesta conjugada por Q1 por R1. Por simplemente sustitución y propiedades de la transpuesta conjugada. Luego esta de aquí, por ser Q una matriz unitaria, esto es la identidad, y queda exactamente igual a R1 transpuesta conjugada por R1. Y recuerde que como es factorización, entonces esta R1 es triangular superior. Entonces esto, si lo que es, este paso no es obligatorio, pero sí lo podemos ver como una matriz triangular inferior, que sería esta, por una matriz triangular inferior transpuesto conjugado. ¿Y esto qué significa? Entonces, R1 trans, mejor dicho, A igual a R1 transpuesto conjugado por R1 es la factorización de Cholesky. La factorización de Cholesky. De A transpuesto conjugado por A. Pues R1 es no singular. Y la razón de que R1 sea no singular es esta parte de la hipótesis que pedimos. Únicamente elementos positivos en su diagonal. Como es triangular superior, entonces esa última parte nos garantiza de que es no singular. Entonces, este producto resulta ser una factorización de Cholesky, la cual sabemos que existe y es única por la teoría anterior y por el hecho de que A tenga columnas linealmente independientes. ¿Okay? Entonces, entonces lo de las columnas, vamos a ver. Ah, ok, y perdón, y aquí no es A, es A transpuesta conjugado por A, la cual existe. Y aquí con la cual me refiero a la factorización de Cholesky, la cual existe, pues. Al tener A sus columnas linealmente independientes, entonces A transpuesto conjugado por A es simétrica y definida positiva. Bueno, es en sí hermítica, definida positiva, dejémoslo así, definida positiva en el sentido estándar que manejamos. No en el sentido no simétrico que vimos como una sección, sino en el sentido general de todo el capítulo anterior.
Ok, entonces, como la factorización de Cholesky es única para una matriz simétrica definida positiva, es única. Entonces, R1 está determinada de forma única. Por lo tanto, Q1, que se puede escribir como A por R1 inversa, también es única. Porque la matriz A ya estaba dada desde el principio y la matriz R1 es única y sabemos que es no singular, por lo tanto tiene inversa, así que hacemos un despeje algebraico y nos queda que la matriz Q también tiene que ser única, porque este producto no hay forma de hacerse de dos formas distintas para las mismas matrices. O mejor dicho, no hay forma de hacerlo de tal forma que de dos resultados distintos con las mismas matrices A y R1. Entonces sabemos que la factorización QR es única bajo estas condiciones y que cuando hablamos solamente de la descomposición, eso lo podemos hacer con cualquier matriz. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer esa descomposición QR? Pues aquí vamos a resolver ahora un ejemplo para mostrarles cómo se construye la descomposición y la factorización así a mano. Entonces, determine una factorización QR para A que hace a esta matriz uno, siete, menos tres, perdón, menos cuatro y dos, mediante matrices de Householder. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esta factorización? Primero vamos a encontrar una descomposición de Householder, perdón, una descomposición QR vía matrices de Householder y luego vamos a sacar la factorización a partir de ahí. Entonces, pero lo vamos a hacer de forma un poquito más inteligente que con el algoritmo, porque el algoritmo funciona, pero tiene varios ajustes que fueron hechos para conservar propiedades numéricas, como la estabilidad y, bueno, principalmente la estabilidad. Entonces, no vamos a irnos por la vía de ¿cómo se llama? Del teorema 5.8, sino que nos vamos a ir mejor por la vía que ofrece el lema 5.2. Entonces se los recuerdo, el lema 5.2 dice en resumen que si X y Y son vectores en CN, tales que sus normas sean iguales, que su resta sea distinta de cero, y Y transpuesto conjugado por X es real, entonces nosotros podemos construir una factorización de Householder, o mejor dicho, una matriz de Householder a través de este cálculo. Y esa matriz de Householder es tal que, si lo aplico a X, me devuelve Y. ¿Ok? Entonces, vean cómo lo vamos a hacer. Tenemos aquí. O sea, esta es nuestra estrategia. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir tomando cada X conforme de la matriz A. Nuestros X van a ser algunas partes de las columnas de la matriz A.
y los Y nosotros los vamos a construir de tal manera que se cumplan los otros requisitos. Y si nosotros damos el Y que cumpla los otros requisitos, ya sabemos cómo determinar la matriz de Householder, porque B ya la conocemos, es simplemente X menos Y. Okay, entonces, vamos a ver. Solución. Si quieren, pueden ponerle que esta es la estrategia. Ahora, solución. Nuestro primer paso debe de ser tomar la matriz y quitar, o mejor dicho, quitar, sí, puede ser quitar todos estos términos de aquí abajo y reemplazarlos por ceros. Ok, entonces x1 primeramente es todo el vector. Entonces, x1, ¿qué norma tiene? Pues es 2. Sacamos la norma del vector y nos da 2. Entonces yo tengo que construirme un vector y que tenga la misma norma y que al restarlos no me dé 0 y que el producto interno sea o producto interior sea real. Por esta parte no nos preocupamos porque si yo escojo coeficientes reales todo el tiempo, el producto interior va a ser real. Entonces, simplemente vamos a cuidar de que la resta no sea 0. ¿Ok? Correcto, ese es el candidato que vamos a tomar, debido a que como al final lo que queremos hacer es reemplazar todo este vector. Queremos reemplazar todo este vector por algo que tenga un número aquí arriba y ceros abajo, entonces, y además queremos que tenga la misma norma, entonces de aquí tome Y1 igual a 2, 0, 0, 0. Note que la norma 2 de, o si sí, la norma de Y1 es igual a 2, igual que X. Eso es algo que estábamos buscando. Y el 2 que le pusimos aquí es justamente porque el resultado de la norma nos dio 2 acá. Este resultado en realidad es el que vamos a colocar aquí. Y lo único que verificamos es que la resta no dé 0. Entonces, D es X menos Y. Resulta ser menos 1, 1, 1, 1. ¿Qué pasa si esta resta da 0? Sencillo. Recuerde que vamos a auxiliarnos aquí del teorema. El teorema número es 5.8, en el cual apareció un menos por ahí. Si resulta que la resta da 0, le pone un menos aquí. Y eso es todo. ¿Okay? Ok, esa es buena pregunta. Si independientemente de que elijamos los Y así, la factorización sería única. Va a ser única siempre que podamos colocar aquí términos positivos y por eso el teorema anterior me dice que si las matrices, si las columnas son linealmente independientes, que en este caso lo son, si yo logro construir una factorización QR donde en el R me queden en la diagonal positivos, entonces va a ser única la factorización que voy a obtener a partir de aquí. Pero si no quedan negativos, es posible, o mejor dicho, si queda alguno negativo, es posible que nos difiera los resultados. No significa que estén mal, que alguno esté mal, simplemente que hay más de uno. Okay. Entonces, vamos a ver. Tenemos B. Este producto de acá abajo es simplemente la norma de B al cuadrado, la cual es 4. Simplemente se saca de aquí. La norma de B al cuadrado, aquí es 4. Entonces ya tenemos nuestra primera matriz de Householder. H1 va a ser la identidad menos 2 sobre 4 y el producto exterior de B consigo mismo. Es decir, va a quedar, y por cierto, ¿esta identidad de qué orden es? El mismo orden del tamaño del vector, es de orden 4.
Sí, la identidad menos sería un medio de y el producto exterior de B con B. Entonces, para el producto exterior, simplemente es, bueno, es de acostumbrarse a hacerlo en realidad, porque es igual de fácil que el producto interior. Entonces, la entrada 1, 1, multiplico el B1 con B1, o sea que es 1. De ahí la entrada 1, 2, multiplico B1 con B2. Y queda menos 1. Y así, los demás. En este caso se ve repetitivo, ya que como casi todas las entradas son 1 o menos 1, entonces por eso se repite bastante. Pero si todas las entradas son distintas, pues sí hay que hacer cada uno de los productos aquí. Entonces, queda esto. Hacemos la resta y nos va a quedar 1 menos 1 medio, queda 1 medio aquí. Quedó 0, 0 menos negativo 1 medio. Quedaría 1 medio también. Quedaría 1 medio en toda esta columna de aquí. En la fila también. Fila 1. Y a ver, en la diagonal principal debería de quedar 1 menos 1. Sí, en toda la diagonal principal debe de quedar 1 medio. Y en los otros, como son ceros, y estos son positivos, me tiene que quedar solamente menos 1 medio. O para escribirlo más tranquilamente, 1 medio. Y la matriz es 1, 1, 1. ¿Sí? Ahí está. Y esta matriz que nos quedó parece inocente, así como se ve, pero esta matriz es unitaria. Eso quiere decir que su inversa es su transpuesta conjugada. ¿Okay? Y más aún, cumple la propiedad que es de ser hermítica también. Así que eso se puede observar. Así que realmente la inversa de H es sí misma. Pero bueno, eso lo vamos a ocupar hasta después. Tenemos H1. Ahora, el asunto es que nos toca modificar la matriz out ahora. ¿Ok? Faltaría verificar que multiplicada por x1 regrese a y1. No, no hace falta verificarlo. El teorema ya lo garantiza de que va a ser así. Bueno, sí, lo podrían verificar para saber que lo han hecho bien en todo caso, pero no es un requisito verificarlo. Entonces, más bien, la matriz A, H1 por A, termina quedando en la primera columna, va a quedar Y, 2, 0, 0, 0. Sí, en el examen sí podrían verificarlo. Ahora, para las otras dos columnas de A, lo que toca es multiplicar H1 por cada una de las columnas, así como les estaba mostrando ayer con la matriz D. Entonces, toca multiplicar H1 por cada uno de estos vectores columna, el segundo y el tercero. Entonces, pero hay una forma de hacerlo sin necesidad de hacer la multiplicación matriz vector, aunque aquí podemos empezar a jugar de qué le sale mejor a cada uno, porque para la siguiente columna nosotros podemos tomar este vector, el 3, 3, menos 1, 1, menos 1, menos 1, y le restamos el producto interno de
A ver, sería el B, transpuesto conjugado. Bueno, sería aquí en todo caso menos 2/4. O sea, es prácticamente lo mismo que está aquí. Menos 2/4 es prácticamente esta misma idea. Solo que esta operación o esta, sí, esta resta que está aquí con esta multiplicación está multiplicada por este vector de abajo. Entonces, ese vector aparece aquí y luego menos 2/4 y va a aparecer el vector B multiplicado con el o por el producto interno de B con este vector de abajo. Entonces, prácticamente lo que nos va a quedar es esto, B, que es menos 1, 1, 1 y 1 por 3, 3, menos 1, menos 1. Y luego el vector de nuevo, menos 1, 1, 1 y 1, el vector B. Entonces hacemos esta operación y nos queda 3, 3, menos 1, menos 1. Y a ver, este producto interno queda menos 3 y 3 queda 0. Menos 1 y menos 1 queda menos 2. Así que al final termina quedando aquí. Del producto interior queda menos 2. Y pues menos 2 por menos 2/4 queda positivo 1. Entonces solo hay que sumarlos. Por cierto, estaba con azul. Entonces, menos 1, 1, 1 y 1. Y el resultado es lo que va a quedar aquí. Entonces queda 3 más negativo 1, eso es 2. 3 más 1 queda 4. Menos 1 más 1 queda 0. Menos 1 más 1 queda 0. Esto fue bastante afortunado, de hecho, porque con el mismo, o sea, con solo este cambio ya automáticamente hicimos el segundo paso. Esto fue muy afortunado, la verdad, no estaba planeado. Pero se dio. Ok, vamos a ver el tercero, a ver si nos sale con sorpresa también. Entonces, la tercera columna es 1, 7, 4, menos 4 y 2. Entonces, 1, 7, menos 4 y 2. Menos 2/4. Y este vector no va a cambiar porque es el vector B, el mismo que hemos hecho en este primer paso. 1, 7, menos 4, 2. Y el vector B. Entonces aquí el producto interno queda menos 1 más 7 son 6. Menos 4 son 2. Más 2 son 4. Entonces, queda 4 aquí. Entonces es 1, 7, menos 4 y 2. Menos 2 por este vector. Menos 1, 1, 1 y 1. Y el resultado lo ponemos en la tercera columna. ¿Qué quedaría? 1 menos 1 más 2 quedaría 3. Luego 7 menos 2 queda 5. De ahí menos 4, menos 2 quedan menos 6 y 2 menos 1 queda 0. Bueno, en este caso creo que la matriz estaba preparada sin que yo supiese para que con una sola transformación de Householder quedara todo. Pero bueno, creo que podemos hacer un ejemplo más pequeño para ilustrar el otro caso. Ok. Entonces, bueno, en este caso resultó que con una sola transformación de Householder, pues la matriz ya me quedó trapezoidal superior. Entonces esto es R. Entonces de aquí, lo que nosotros hacemos es que para obtener la descomposición QR, entonces R es esta matriz y Q es simplemente la inversa de H1. Pero la inversa de H1, ¿quién es? Acá arriba se los puse, es la misma H1. Entonces la descomposición QR
es H1 por esta matriz. Para que quede explícito, la descomposición QR de A es un medio por esta matriz. Esta matriz que es Q, todo con el múltiplo de un medio ahí, y la matriz R que nos quedó 2, 0, 0, 0, 2, 4, 0, 0. Y 3, 5 y menos 6 y 0. Esta es la descomposición QR de A. Descomposición QR de A. Ahora, para la factorización, lo que hacemos es dividir la matriz tal como les mostré al principio de la clase. Entonces, aquí, ¿cuántas filas de ceros quedaron? Solamente uno. Entonces, yo voy a quitar una columna de aquí. Entonces, la factorización QR de A es un medio de 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1. 1 menos 1, 1 menos 1, por simplemente 2, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, menos 6. Esta sería la factorización QR. Entonces, estoy completamente seguro de que el cálculo va a dar, los resultados van a ser los mismos, eso sin ningún problema. A ver. Sí. Lo único que restaría verificar, que se lo pueden hacer perfectamente ustedes, es que esta matriz es unitaria. Eso quiere decir que si ustedes toman esta Q de aquí, llamémosla Q gorrito, si toman Q gorrito y la multiplican por Q gorrito transpuesto conjugado, esta les daría la identidad y que Q gorrito transpuesto conjugado por Q también les daría la identidad. Solamente que como la matriz Q no es cuadrada, esta identidad de aquí sería de la identidad de orden 4 y esta sería la identidad de orden 3. Ok. Ah, sí. Entonces, correcto. Esta matriz R que nos quedó aquí tiene una entrada negativa en la diagonal principal, lo cual significa de que es perfectamente posible que con otra elección de Y acá arriba, entonces nos dé una factorización diferente. Si aquí nos hubiesen quedado todos exactamente positivos, pues ahí sí, seguramente sería la factorización única. ¿Ok? Sí. Es correcto, eso es buen apunte. Bien, ahora déjenme revisar aquí. Ok, sí. Ok, sí, en el caso de que hubiesen salido más productos de H, eso lo podemos ver acá abajo. Si de repente la descomposición QR se hubiese formado así, por ejemplo, hubiésemos hecho las tres: H1 por H2 por A, y esto me da la matriz R, que es trapezoidal superior. Entonces, para determinar Q, en este caso, se van a tener que multiplicar las mismas matrices H, pero en el orden inverso. Y esto sería Q.
¿Por qué en el orden inverso? Ah, porque esto en realidad era Q transpuesta conjugada. Entonces, cuando el conjugado no lo va a afectar porque todas las matrices que están en juego aquí son reales, pero el transpuesto lo que va a afectar es el orden de la multiplicación, lo va a invertir. Entonces, cuando hay más de una matriz, esa es la diferencia, que las matrices van a ser las mismas, pero el orden de multiplicación va a ser al revés. Ok, y bueno, lo último sería que en el caso en el que tuviésemos que calcular H2, recuerden que los siguientes pasos se calculaban así. Por ejemplo, H2 debería de ser 1, 0, 0, 0, 0, y aquí iría una matriz H2 gorrito. Esa matriz H2 gorrito se construye exactamente como lo hicimos. Bueno, déjenme ver. Me hace falta una. Ver, a ver, a ver. Permítanme esta. Sí, es que tiene que ser de 4x4. Me falta una. Entonces, en el siguiente paso, que aquí no nos tocó hacerlo, pero habría que determinar H2 gorrito. Bueno, habría que determinar H2 primero construyendo H2 gorrito. Y este H2 gorrito se construye exactamente de la misma manera, pero tomando, o tomaríamos en este caso esta parte de la matriz. ¿Dónde está? Aquí. Imaginemos que en este momento no hay ceros acá abajo, sino que hay otros valores. Entonces tocaría tomar esta matriz y solamente eso y aplicarle el mismo proceso. Toma el primer vector y eso lo voy a llamar X2. Le calcula su norma, construye Y2. Esto, lo de que la norma va a dar lo mismo, eso sí le va a quedar. Luego verifique que la resta no le dé cero. Si la resta le da cero, le cambia el signo nada más. Y calcula la norma del nuevo vector B. De hecho, a este B debemos haberlo llamado B1, porque es el del paso 1. Pero bueno, entonces eso cambiaría a aquí y a aquí. Y el resto del procedimiento sería el mismo. Calcularíamos H2 gorrito con este mismo procedimiento, solo que ahora la identidad le quedaría de orden 3, porque el B2 que le va a quedar va a ser de orden 3. Entonces, hace el mismo procedimiento, calcula esto y eso le va a dar H2 gorrito. Entonces, cuando ya tenga H2 gorrito, usted si igual, de igual manera va a construir qué le va a quedar aquí. O sea, va a tener que modificar la matriz A. Vamos a ver para que se vea. Cuando usted tiene H2 gorrito, va a tomar aquel cuadro que quedó allá, que estaba en este momento 4, 0, 0, y que estaban 3, creo, menos 6 y 0. Entonces, lo que hicimos aquí arriba, para construir las otras columnas de la matriz A, va a ser lo mismo, pero solamente para esta submatriz de aquí. Entonces, la primera columna de esta submatriz, usted ya sabe qué le va a quedar, porque le tiene que quedar el Y2 ahí, en la primera columna. Para la tercera columna, lo que tiene que hacer es este mismo procedimiento de acá, solamente que restringiéndose a esta parte. ¿Okay? Entonces, aquí está la factorización. ¿Okay? Y pues, entonces, con este H2, en teoría tiene que multiplicarlo con esta submatriz
La primera columna ya sabe qué le va a quedar, la segunda la calcula con este mismo procedimiento de acá arriba. Y listo, ya avanzó otro paso, tiene H2 y ya tiene las primeras dos columnas con ceros donde quería. Y creo que faltaría hacer uno más en todo caso. Pero en este caso, en este ejercicio ya no. A ver. Es correcto, vamos a ver. Ah, cierto, este de aquí era un 5. Y lo de construir la factorización a partir de la descomposición, usted primero mira cuántas filas de ceros hay en R y esa misma cantidad de filas de ceros las va a quitar de Q en columnas. Si aquí hubiesen habido dos filas de ceros, entonces quitábamos dos columnas de Q. Y así. Pero usualmente no quedarían aquí que quitar dos filas de R, porque la matriz tiene que quedar triangular superior. Entonces, para esta que era de cuatro filas, lo más que se le podía quitar era una. Bueno, de hecho, debería de haberse quitado una. Todo va a depender del tamaño. Pero en esta que es de cuatro, sí. Correcto. Entonces, aquí. Dependiendo de cuántas filas se deban de quitar abajo, esa misma cantidad de columnas se quitan de Q. Entonces, creo que voy a elaborar otro ejemplo, pero ya no sería hoy. Voy a construir en pizarra para que lo tengan de referencia, porque yo pensaba hacer este ejercicio con todos los pasos, pero salió en uno solo. Así que bueno, este ya se quedó así, pero sí le voy a hacer uno que tenga más pasos para que quede mejor explicado. Y se lo voy a subir como pizarra. Listo, entonces, por hoy tendríamos que terminar aquí. Yo tengo otra clase justo ahorita a las 4, entonces, seguiríamos el lunes. Por cierto, creo que las clases tendríamos hasta el miércoles. El miércoles creo que tendríamos la última clase así de viendo temas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes.